Iba a haber una misa, nosotros fuimos ahí con los equipos de intrusos. Como dijo Adrián, lamentablemente los actores brillaban por su ausencia, tampoco hubo mucha familia. Gracias. Tenemos toda la cobertura. ¿Podemos verla, por favor? Esta es la iglesia del Huerto, ubicada en Olivos. Aquí los familiares directos de Fabián Rodríguez solicitaron una misa por conmemorarse un año de la desaparición física del marido de Nazarena Vélez. A vos te quería mucho. La verdad que sí. A vos te quería mucho. Era un sol, un sol, un sol. ¿Cómo hay que recordarlo, Fabián? Con amor. Él está descansando ahora. Él está descansando. No pudo venir la hermana, bueno, está en Estados Unidos. La nena que está acá, que no la pueden sacar, es la hija de Silvia, la que está en Estados Unidos. No, Mirta está cuidando a Titi. Está en Tigre porque Titi tiene mucho miedo de salir de la casa por si llega la mamá. La extraña mucho a la mamá. Gracias. ¿Cómo viento lo de Nazarena? No sé. No, eso no. No hace falta decir nada. Es muy doloroso porque si él se hubiera puesto a pensar toda la gente que lo amaba. Era un osito cariñoso. Era un ser adorable. Y amaba demasiado. Eso es lo único que les digo. ¿Amaba demasiado? ¿Con qué? Amaba demasiado. ¿Sorprende usted a ver esas imágenes de Nazarena que pudo rehacer en teoría toda su vida? Pero me parece perfecto, ¿no? Yo elegí otro momento, sinceramente. Es chocante, pero no tengo ninguna mala intención como en ella. Siempre, él la amaba muchísimo y yo por respeto a ese amor no voy a decir nada. Bueno, ahí teníamos la cobertura en la iglesia, estaban sus dos tías, no había demasiada gente en la iglesia. Bueno, por lo que contó, ¿no? De Mirta, que está contando, cuidando a Titi, que es el nene más chico de Nazarena y que extraña mucho a su mamá, ¿no? Y escalofriante. No quiere salir de la casa. Que no quiere salir de la casa porque está... ¿no? Bien, chicos, tenemos en comunicación a Silvia Rodríguez, que está en Miami. Creo que nos está escuchando ya, ¿no? Silvia, buenas tardes. Polino te saluda. Hola, ¿cómo te va, Polino? Bien. Viendo la cobertura ayer de la misa y recordando a Fabián, lo que lo hemos conocido en diferentes situaciones, ¿no? ¿Cómo ha sido tu día para vos y tu familia allí? Mira, yo fue un día que preferí hacer muy pocas cosas. Estuve con mi mamá, estaba muy mal. Yo quería viajar a Buenos Aires, pero mi mamá estaba mal. Y la realidad es que me tuve que quedar con ella, ya acá está sola. Y bueno, y fue así el tema. Claro, están a la distancia. Claro, es durísimo, te digo que es durísimo la distancia, porque es todo lo que, qué sé yo, y aparte mi hija también estaba en Buenos Aires, y fue así. ¿Estuvieron en contacto con Nazarena estos días ahí, que está en Miami ella? Mira, a mí Nazarena me mandó unos WhatsApp para hacer una misa, pero realmente mi mamá quería que estemos solas. No estaba bien mi mamá, claro. No tenía ganas de estar con demasiada gente. Claro. Tuvimos un grupo, pero muy, muy íntimo. Fuimos a la playa a tirar unas flores, nada más. Ah, perfecto. ¿Ustedes profesan alguna religión, tienen alguna creencia en particular, o por eso hicieron lo del mar? ¿O? No, somos religión católica, pero me pareció algo lindo como para elevar su alma. No tenemos ninguna religión en especial. Bien. Yo te quería preguntar algo quizá delicado, pero es lo que me surge. ¿Cómo ves la posición de Nazarena, su actitud de mostrarse, de elegir quizá 24 horas antes del aniversario para exhibir este amor, decir que está feliz, de compras? Entiendo que la procesión irá por dentro, pero recién una de las tías de Fabián decía, es chocante. ¿Vos cómo lo ves y si querés hablar sobre esto? Mira, yo no soy Dios para juzgar, ¿viste? Son cosas muy particulares. Yo sé lo puedo hablar de lo que haría yo, ¿viste? Uh-huh. Pero no soy parámetro, ¿viste? Yo tengo una hija de 13 años que todavía se viene con el peluche a dormir a mi cama. Así que no soy parámetro y no soy quien para juzgar. Cada uno va haciendo lo que puede.
En cuanto decís hacer lo que puedo, desde tu lugar, ¿cómo vivís este primer año sin tu hermano? ¿Cómo es la sensación? ¿Cómo lo recordás? Yo lo extraño, ¿en qué te apoyás? Mira, yo lo extraño un montón, mira, para mi hermano era, yo era la hermana mayor y yo a mi hermano desde chiquito siempre lo cuidé, siempre lo protegí. Entonces es como que yo la verdad que la siento la ausencia, pero terrible, terrible, y no puedo creer todo lo que pasó, no lo puedo creer. Yo tengo mi cuarto, tengo todo lleno de fotos de él y es muy doloroso, muy,